Pues hola, soy Carol Bergeret García, hija de uruguayos que llegaron en el año 72 a España. Eso ha sido muy importante en mi vida. Yo nací en el año 75, además, dice mi madre que fulminé al dictador poco después porque no iba a soportar vivir con él en vida. Y nada, y entonces, pues nada, acabo de cumplir 45 años. En todo este tiempo, pues he sido siempre artista de médula, como digo yo. Estudié diseño industrial, luego trabajé con fotógrafos, con diseñadores de moda, que me encanta siempre también, con artistas mogollón, después de conocer el FEMART y el AFAT, que fue primero. Y nada, no sé, me considero una mujer muy, muy creativa, muy luchadora en mi línea de lucha. Intento ser lo más coherente posible, que es bastante difícil, considero, en esta vida y en este mundo tan chalao. Y sobre todo me encanta disfrutar y compartir con mi familia, mis amigos, con gente, mis experiencias. Me encanta estar sola, pero me encanta poder compartir y disfrutar y entender las cosas a través de otras personas y otros lugares. Estudio diseño industrial en el ESDI hasta el 99, y a partir de ahí empiezo mi larga trayectoria dentro del diseño industrial, que me queda siempre un poco corto. Y entonces empiezo a hacer iluminación, interiorismo, trabajo con decoradores, trabajo con diseñadores de moda, con fotógrafos, y ahí se crea mi espacio creativo, que es lo que yo al final soy, una creativa sin remedio, como pone en mi Facebook. Y entonces, pues nada, a partir de cierto momento yo creo Taller de Ideas. Taller de Ideas es mi espacio donde yo puedo generar mi parte creativa sin cosas labora o económicas. Y su lema fue Taller de Ideas, un lugar donde las ideas se hacen realidad. A partir de ese momento yo empiezo a producir mis propios proyectos, normalmente a caballo entre el diseño y el arte, pero todavía sin adentrarme en el arte, porque me daba un poco de miedo. Y un poco también de que siempre me habían llamado la artistilla y no era con un buen sentido de la palabra. Pero finalmente, gracias al proyecto de las Santas Amas de Casa, especie en extinción, esculturas hechas sobre tablas de planchar, me tengo que dar cuenta, o sea, al final, después de decir que son lámparas y no sé qué y tal, a través de un gran amigo y que me ayudó mucho a hacer ese traspaso al arte, pues me hace dar cuenta de que son obras de arte. Y entonces ahí empieza esta otra fase de mi vida, que es el arte, que aunque estaba siempre conmigo, subyacía al diseño y a las cosas así más racionales y políticamente correctas. Y ahí nada, ahí empiezan todos los grandes contactos y reuniones y colaboraciones con tantos proyectos como el AFAD, los Talleres Uvers, el FEMART, el DRAPART, proyectos que además cuando empiezan continúan durante, pues ahora ya, más de 10 años. Con lo cual yo ya soy, empiezo siendo artista y me cuelo o me uno o no me puedo reprimir estar con esos proyectos que, aparte del alma, me llenan a nivel artístico, pero también me llenan a nivel de las personas que lo llevan, de generar nuevas propuestas y de crearse encima todo el rato, que es lo que, como dice mi socio de los restaurantes, dice, es que en este proyecto nos vamos a crear encima. Cuando eres creadora, ¿no? Que
Se sale el arte. Yo el otro día saco un boquerón de lenteja congelada Sí. y había una estalactita y ahí estoy yo haciendo una foto De la estalactita, tirada sí. frontal. Digo, no, si estamos en una. No, 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 el arte te puede. O sea, eso es el descubrimiento. Además, eso. O sea, yo, mis padres no son artistas, son arquitectos, los dos, mi padre y mi madre, y ellos pues siempre nos han llevado a museos, a conciertos, a teatro. Y cuando tú eres pequeño lo absorbes de una manera orgánica y a veces te aburres, ¿no? O sea, pero claro, yo es que no quería ir yo no quería ir al campo porque me quería quedar dibujando. Eso es un hecho que lo explica mi madre. Yo tenía una mesa que tenía un agujero, estaba ahí con mis papeles, mis lápices y mis pinturas y no me quería ir a ninguna parte. Y eso está ahí siempre, aunque luego yo lo quiero negar. O sea, cuando yo empiezo la universidad, ¿qué tal? Y el diseño industrial y todo ese pijismo que había en mi escuela de ESDI, de Sabadell. Pues claro, yo también ser artistilla no molaba mucho. O sea, era más. Ah, mira, esta es la artistilla. ¿Y yo por qué era la artistilla? Porque a las lámparas que nos hacían hacer en proyectos, pues yo pues les ponía tela y papel y. ¿Sabes? Esa mezcla que yo siempre he tenido de muchas referencias a la vez, ¿no? Y también, al final, mis padres que sean del Uruguay. Cada viaje que yo he hecho al Uruguay, pues ahí hay un arte y una artesanía que es distinta aquí. Y mis padres, pues me llevaban igualmente también a ver esos museos. Entonces ves cosas distintas que se te van ahí. Y nada, y después de ser diseñadora industrial, la más fashion y tal, mis pelos y mis cosas, pues al final el arte te sale porque lo tienes ahí dentro, la creatividad, el inventar cosas. A mí me ha pasado que me he hecho artista, como si dijéramos, me costó hacerme artista y entonces lo tenía como separado en dos parcelas, ¿no? Lo que era diseño y decoración y lo que era como serio y remunerado y el arte que era pues más por amor al arte y más pues eso de colaborativo y proyectos y muestras y artistas, xarxas y no sé qué. Cuando me he dado cuenta que cuando tuve que dejar un poco el arte por culpa de cuando tuve que dejar mi taller, que me separé de mi ex y todas esas porquerías, me sentí al principio que como no tenía taller de ideas, no podía generar arte. O sea, no podía, no tenía mi lugar de creatividad y tal. Y entonces, poco a poco, como la vida te va llevando a los lugares, me di cuenta que en realidad arte puedes hacer en todos los lados. Entonces empecé a aplicar cosas más artísticas en mis proyectos de interiorismo, de espacios, de todo. Entonces, pues igual que uno se alimenta para un lado, se alimenta para el otro, porque al final todo, al final estás en el mundo de la creación. Entonces, claro, puedes ser más suelto o menos suelto, pero las dos cosas hablan de las mismas. Bueno, parten de unas mismas premisas, que es hacer algo nuevo, hacer, bueno, siempre que quieras hacer algo nuevo, claro, puedes hacer. En el mundo que es más racional puedes hacer repetir cosas que ya están hechas, pero eso, claro, a uno no puede. O le cuesta más que inventarse algo nuevo. Bueno. El año pasado, para el 8 de marzo, gracias a ti. Bueno, gracias a ti y porque además me iba de viaje un año y volvimos a sacar a la Superwoman Shiva. La Superwoman Shiva es una de mis esculturas sobre tablas de planchar que más quiero y tiene un significado distinto al resto de la serie. La serie empieza con las Santas Amas de Casa, especie en extinción. Es una serie de esculturas sobre tablas de planchar que son como, yo qué sé, ya más de 20 llevo. Entonces, en realidad, en cada una estamos hablando de cómo son y los saberes del hogar y cómo esas mujeres tuvieron esa importancia en un tiempo que hace pues 30 o 40 años, ¿no? Santas Amas de Casa, especie en extinción, es un homenaje a una mujer que se dedicaba al hogar. A la familia y no cobraba un duro y se tenía que aguantar a quien le tocara. Si le tocaba a un hombre guay, guay, y si no, pues te jodes. Gracias.
Entonces, ese proyecto que fue muy bonito y fue una sorpresa para mí, fue mi primer proyecto artístico, donde cuando empiezo en el 2006, de golpe el proyecto me lleva a hacer cosas que no, ni siquiera yo pensaba que podría hacer, o sea, me supera, me supera para bien, o sea, de lo que yo voy haciendo, pues a la gente le gusta, participo en muestras, el ayuntamiento quiere que haga una cosa para el 8 de marzo, me dan el premio de la muestra FEMART de producción, y todo eso es en el 2009, bueno, en el 2008, para el 2009, y entonces yo decido juntar las dos ideas. Y después de 14 obras que llevaba de las Santas Amas de Casa, que ya estaban documentadas en un folleto súper bonito y ya estaba como una parte de esa serie cerrada, aunque luego hayan habido más. Entonces decidí, claro, mi madre, arquitecta, venía a mis exposiciones de las Santas Amas de Casa y decía, sí, sí, muy bonitas tus obras, pero yo además trabajaba. Y digo, sí, mamá, pues yo además soy súper fan tuya, y además una de las cosas que motiva el proyecto de las Santas Amas de Casa es que tú no eras como las amigas de mis compañeras de clase. Entonces a mí me causaba mucha curiosidad esas mujeres que, como tú estabas trabajando, me tenían que venir a buscar al cole, me llevaban a sus casas con sus hijas, que eran mis amiguitas, y ellas estaban ahí, hacían cocina, no sé qué, y nos traían la merienda, ¿sabes? Cosas que tú no podías hacer, pero que tú hacías, o sea, contigo hacía otras cosas chulísimas, y no era una falta que tuvieras, pero era una diferencia importante. Luego, mis dos suegras más importantes, de mis dos novios que me han durado más tiempo, también eran amas de casa auténticas, pero, o sea, de las que hacen croquetas, de esas que parecen de supermercado, perfectas. Entonces, claro, y que cuidan a su familia, y que tienen además un marido que trabaja y ellas no trabajan, y esas cosas que para mí pues eran bastante singulares y a veces surrealistas, ¿no? Porque eran tías que eran, o sea, una caña, pero en ciertos lugares pues estaban menos preciadas, ¿no? Porque al final ellas eran las amas de sus casas, pero tenían un papel invisible. Entonces ese homenaje es para visibilizarlas. Claro, mi madre, arquitecta, venía y me decía, sí, sí, muy bonito, pero yo trabajaba. Y a la vez que mi madre me decía eso, yo también me daba cuenta que en realidad yo ya no soy de ese, o sea, yo ya no soy santa ama de casa, porque por eso digo que están en extinción, pero hay un montón de mujeres con hijos, no yo, que empiezan a, o sea, que me parecen unas pedazos de mujeres súper interesantes, súper fuertes, súper creativas, súper, o sea, unas señoras dignas de homenajear también. Y entonces, con ese astropincho, con esa unión de cosas del premio de la muestra FEMAR, el ayuntamiento que me pedía algo para el 8 de marzo, y yo que soy muy de fusionar ideas, pues les dije, mira, como los dos me podéis ofrecer un poco de presupuesto, pero es muy poco, voy a unir las dos ideas, los dos dineros, para hacer mi idea. Y entonces les propuse para el 8 de marzo, hacer, exponer las santas amas de casa, que cada una simboliza un saber del hogar, en un escaparate del Raval, porque yo tenía mi taller en el Raval y el espacio que me cedía el ayuntamiento era no de la Rambla, y entonces presentar a la Superwoman Shiva, que es la nueva obra, que es la que sale de procesión, los 8 de marzo, que es el homenaje a las madres trabajadoras, es decir, a mi madre y a tantas otras mujeres espléndidas que, además de ser espléndidas y todo, tienen hijos, que la nani sabe que es un extra, extra bola. Entonces, esta mujer, justamente, como tenía que, como era una nueva idea, una nueva visión de una idea anterior, pero que tenía que evolucionar, esta mujer, esta escultura, tiene en la cara un marco digital por donde van pasando caras, entre ellas la de mi madre, de todas las mujeres que quieren participar, que sean madres trabajadoras, dándole cara y voz,
porque yo lo que les pedía en una convocatoria abierta que está colgada en mi blog, pedía eso, que me mandaran una foto de su cara, la que más les gustara para dar cara a la Superwoman, y un texto explicando su experiencia como madres trabajadoras. Entonces, con esa pieza lo que yo consigo es, o lo que yo pretendo es, que en una sola obra hago un homenaje a muchas mujeres que además me explican lo que hacen y yo, a través de mí, se pueden comunicar, porque estas cosas, como lo de la invisibilización de las santas, de las amas de casa, pues también el no decir las cosas, o sea, no, a veces no puedes, tienes en una situación de mujer y super eso, superwoman, super tal, y no tienes rato para explicarle a otra superwoman, porque también está como loca de la cabeza, que te está pasando lo mismo, y aunque sea hablar, libera y suaviza las cosas, creo yo. O sea que a partir de ahí, la Superwoman Shiva nace el 8 de marzo del 2009, se hace una ruta desde No de la Rambla, donde están las santas amas de casa dedicadas a las labores de la comida y la cocina, y ¿no? Hay como tres o cuatro obras, porque eso es una de las partes más importantes de sus labores. Y entonces va subiendo hasta mi taller, que estaba al lado de la Paloma, visitando al resto de las santas amas de casa para aprender las labores del hogar, porque también lo que yo me doy cuenta es que hay como una negación, incluso para mi madre, que ya es arquitecta, pues es un cuadro cocinando, pobre. Entonces, para romper con ciertas cosas de pasar de un estado a otro, ¿no? Desde la liberación de la mujer, el feminismo o tantas otras cosas, a veces la tendencia del humano es romper con lo anterior para superar ese lugar y aprender otras cosas. Pero en ese camino se abandonan o se pierden saberes que te podrías aplicar y que te facilitarían la vida. Si sabes cocinar, sabes coser, sabes tal, si no lo tienes que hacer todo el puto día, que es un rollo, pues te sirve para, aunque tengas que trabajar, ¿no? Dijéramos. Y nada, y entonces ahí nace el tema de la Superwoman de los 8 de marzo, y muchas veces sale, muchas otras veces ha salido de procesión los 8 de marzo, incluso otras veces que no eran 8 de marzo, justamente hablando de reivindicando ese lugar, ¿no? De las madres trabajadoras en este mundo del consumo y todo. Y entonces el año pasado, como era, me iba de viaje un año y estábamos con la Fafá, que es otra artista que es muy afín a mí, porque también es su arte es con el pelo, y yo siempre he llevado unos pelos bastante surrealistas durante muchos años, aunque ahora estoy muy discreta. Pues ella en el 8 de marzo quería hacer un taller de tocados, tocados reivindicativos feministas, y entonces pues me pareció que con el tocado estaba muy bien sacar un rato a la Superwoman Shiva de despedida, porque me iba de viaje, no sabía por cuánto tiempo. Y nada, y como la Nani es mi audiovisual preferida, pues le pedí que nos grabara un ratito. Y nada, luego veremos el vídeo. ¡Hola, la Nani! ¡A la huelga, sí! ¡A la huelga, sí! ¡Tarararara! ¡Cómo mola! ¡Uy, más globos! ¡Hola! ¿Qué tal?
sois una superwoman todas. A discutir. ¿Y tú? A ver. ¿Sí? Mira. A las mujeres trabajadoras. Ah. Y cada 8 de marzo sale la vueltecita para la superdona trabajadora. Sobre sigla. ¿Cómo las chapas? ¿Cómo las chapas?